Guillermo Otero nos acompaña hoy desde este espectáculo que es el restaurante Las Corocoras desde Parque del Este en la ciudad capital, acá en Caracas, Venezuela. Y tenemos allá despidiéndose a nuestro amigo de la yoga de la risa. Y es que justamente por allí vienen los tiros. Y es que Lepo, la Fundación Lepo, también ahora está con la filosofía de reír en un país que creo que le hace un poquito de falta. Pues sí, gracias Alicia, qué linda, tan chévere, tan diligente. Sí, de hecho, Lepo, la Fundación Lepo, que es el acrónimo de la esencia de lo posible, en su estructura y objetivo de rescatar los valores que se han olvidado de la sociedad, hace cumplimiento de estos objetivos mediante el humor, porque creemos que el humor es una de las maneras de salvar los valores que se han olvidado. Es importante la palabra olvidado, porque los valores no se pierden, se olvidan. ¿Y se olvidan por qué? Porque las necesidades a veces nos hacen incurrir en antivalores y en acciones que vayan de mérito a la moral. El yoga de la risa, yo llevo ya más de un año siendo internacionalmente certificado por Venezuela Riendo, bajo la tutela del máster Jesús Reguetti. Empecé liderando aquí en Parque del Este los domingos a las 10 de la mañana. Y bueno, decidí salir también de aquí, es decir, de prestar servicio desde mi fundación en la Plaza Lopa Los Grandes, todos los jueves a las 5 y media de la tarde con Leporisa, que es yoga de la risa en clave de clown. ¿Cómo sería eso de clave de clown? ¿Por qué clown? Payaso. Porque nuestra fundación es de payasos humanitarios. De hecho, es la única fundación en Venezuela que hasta ahora tiene la figura de payaso humanitario, que es la filosofía que más se apega a mi mentor mayor, que espero conocer algún día, Patch Adams. ¿Por qué lo enfocamos como el fornizo, como el clave de clown? Porque lo utilizamos con el uso de la pantomima, el uso de la exagerado de la expresión corporal y también sobre el uso de la ridiculez. Tenemos muy afianzado y tenemos mucha seguridad y comprometimiento de que la ridiculez es la puerta a la felicidad. No decimos que somos enemigos de la rigidez, pero sí estamos a favor de ser lo más ridículos posible. Y que es la ridiculez, como en estos días había hablado con una persona, con un reidor, me dijo que la ridiculez es aquello que hacemos fuera del contexto de lo que nos parece normal. ¿Y qué es lo normal? Lo que está preestablecido en la sociedad. Pero en realidad, eso es lo normal. La normalidad no existe. Lo que nos hace anormales es lo que nos hace libres, lo que nos hace distintos. Y qué bonito es incurrir en esa anormalidad que es la ridiculez mediante la risa, riendo sin ton ni son, sin ningún tipo de motivante que lo provoque. Y estamos curando. De hecho, se considera como una medicina alternativa. Uno de los discursos que hago para convencer a la gente, para engancharla, es que yoga de la risa es una medicina que no se vende en las farmacias, sino que uno mismo tiene. Y es aplicable. Invítalos a curarse. Y es aplicable. Mire, yo les invito a reír, señores. No importa si le falta un diente o le faltan mil. Si se ríe poquito, se ríe poco, señores. La risa constituye una de las mejores maneras de sanar el cuerpo porque nos mantiene, y el alma porque nos mantiene en el aquí y el ahora. Y les cuento un poquito. Yoga de la risa nace en la India hace 21 años, creado por el doctor Mahankataria, que de hecho conoce a Patch Adams. Han hecho trabajos similares en el ámbito de la risa. ¿Y por qué es yoga de la risa? Porque es la unión entre la respiración pranayama y lo que es la risa como la risa simulada. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo es posible reírme simuladamente? ¿Estaría siendo hipócrita? Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque es una risa que nace. Desde que nacemos nos reímos. ¿Y qué hace la risa? La risa a nivel químico segrega la misma sustancia que segrega la felicidad, que es la serotonina y la dopamina. Redes sociales. Miren, si no quieres seguir, síguenos en el Instagram como Fundación Lepo, pegado, tal cual. En el Twitter como Fundalepo, pegado también. Y también en el Facebook como Fundación Lepo, la esencia de lo posible. Los invito los jueves a las 5 y media de la tarde a reír a la persona para los grandes aquí mismo en Chacaito, en Chacao. Y bueno, estaríamos
en las redes informando los demás lugares en los que vamos a estar también. Porque, por supuesto, Todo en Alto también se ríe y los invita a reír hoy y siempre. Todo en Alto, en todas partes.